Los cobardes solo conquistaron las cadenas y el desprecio. El que pide demuestra su descontento. El que exige su derecho. El que se impone su fuerza. En la ciudad de Rosario soplan vientos de rebelión. Los trabajadores de la refinería de azúcar, cansados de la explotación laboral, se declaran en huelga. Es preferible caer en la brecha que morir en la esclavitud, en la miseria, en el dolor y en la impotencia. Una de las principales líderes de esta huelga tiene apenas 25 años, pero sus ideas son claras y firmes. Sino contra todos los verdugos que nos oprimen. Desde la patronal se niegan a recibir a los trabajadores. La policía está dispuesta a dispersar la concentración a cualquier precio. ¡No más vacilaciones! En la lucha no hay que retroceder. ¡Adelante siempre! ¡O vencer o morir! ¡Viva! Los disparos de la policía alcanzan a Cosmos Vucislavich, anarquista austríaco de 34 años, que muere en el acto. Es la primer víctima del movimiento obrero en manos de la represión policial, pero no será la última. Época en que la mujer no tiene ni voz ni voto, Virginia Woolton entrega su vida al movimiento anarquista hasta transformarse en un símbolo de lucha.